Noticias, Siglo TV. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Siglo TV. Mi nombre es Cintia Lozano y a continuación le presentaré la información más relevante de la región. Bienvenidos, vamos con las noticias. Iniciando con la información, le comento que debaten candidatos del PAN a la alcaldía en Siglo TV. Por primera vez, el Siglo de Torreón realizó un debate en vivo con los precandidatos del PAN a la alcaldía de Torreón, Jesús de León Tello y Jorge Cermeño Infante, a través de Siglo TV. El moderador fue Javier Garza, subdirector editorial del Siglo de Torreón, quien preguntó a los aspirantes sus propuestas en el tema de seguridad, fomento económico, desarrollo metropolitano, obras y servicios y gobierno municipal. En materia de seguridad, Jorge Cermeño dijo que requiere combatir las causas más que los efectos, lo que implica un trabajo en la prevención, es decir, generar condiciones en la sociedad que permitan mayor seguridad, invertir en deporte, cultura y que los policías cuenten con equipo de trabajo. Cermeño recordó la campaña que implementó en su gestión como alcalde, Torreón dice no a la mordida, y señaló que buscará mejorar los salarios y prestaciones de los policías, pero también involucrar a la sociedad en el trabajo de prevención del delito. Por su parte, Jesús de León expuso que el problema de seguridad se debe atacar desde el fondo, desde la prevención del delito y las adicciones, con una estrategia muy dirigida al tema de desarrollo humano, incluido el rescate de los espacios públicos. De León dijo que en Coahuila se requiere una estrategia en conjunto con el mando único, además de mantener la depuración en las corporaciones policíacas. Durante la transmisión se recibieron más de 1.200 visitas en internet y el video se puede ver en www.siglotv.com. Bajan las temperaturas en la región por tolvanera. La tolvanera que se registró este lunes ocasionó una baja en la temperatura mínima de la comarca lagunera de 3 grados centígrados y se debió al paso del sistema frontal, que se combinó con un sistema de baja presión que circula por Texas, lo que derivó en que se presentaran vientos moderados de componente noreste. Martín Ramírez Marrugares, jefe del área de meteorología en la Comisión Nacional del Agua, explicó que los vientos que se reportaron alcanzaron los 11.9 metros por segundo cerca de las 11 de la mañana, que eran alrededor de entre 35 y 36 kilómetros por hora, según el Observatorio de Torreón. Señaló que la temperatura mínima fue de 16.9 grados centígrados por la mañana, pero que luego se incrementó a 17.9 grados. Sin embargo, entre 10 y 11 de la mañana, cuando se registraron los vientos más fuertes debido al sistema frontal, la temperatura bajó 3 grados y finalmente a mediodía se experimentó una recuperación de calor, por lo que nuevamente se alcanzaron los 16.2 grados centígrados en Torreón para alcanzar los 20 a 23 grados por la tarde. Afirma el gobernador Rubén Moreira que la estrategia contra la inseguridad sí funciona. La nueva estrategia de seguridad para la comarca lagunera, en la que se destaca mayor coordinación de autoridades locales, estatales y federales, empieza a dar resultados. El problema no se resolverá de fondo o de un día para otro, aseguró el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira. Dijo que no minimiza los problemas, pero como lo ha dicho en muchas ocasiones, no es un tema de un día para otro, pero los resultados ya se empiezan a dar y se empieza a notar la disminución de los hechos delictivos y la confianza de la gente. Afirma que en Torreón, los ciudadanos recobran la confianza para salir a las calles y participar en eventos culturales, deportivos y recreativos, al tiempo que la ciudad recibe cada vez más visitantes. El municipio de Torreón recibirá 35 millones de pesos del subsembo. El alcalde de Torreón, Eduardo Olmos, dijo que los recursos del subsidio para la seguridad pública de los municipios será de 35 millones de pesos, la misma cifra que se ha recibido en los últimos años, lo que consideró que no satisface las demandas y necesidades de Torreón. De recibir alrededor de 48 millones de pesos en 2010, recibieron cerca de 31 millones en 2011 y 2012. En este sentido, el Ayuntamiento de Torreón manifestó su molestia e incluso consideró no recibir los recursos, pero luego se entregaron recursos adicionales por 10 millones a través de las bolsas concursables. Con este monto se construyen las bardas aledañas a la Dirección de Seguridad Pública y algunas obras de infraestructura. Olmos dijo que los 35 millones de pesos que se recibirán no satisfacen las demandas y necesidades de un municipio como Torreón, que tiene un récord ejemplar en la aplicación de los recursos del Subsemún y que han cumplido un 100%. A continuación, Siglo TV le presenta lo más relevante en el mundo del deporte. Mariano Pavón aseguró que es necesario ganar los 3 puntos ante las Águilas del América el sábado en el Estadio Azteca para revertir varias situaciones que vive Cruz Azul. Primero, porque se cortaría una racha de 4 partidos y conseguir el triunfo, en el cual suman 2 empates, 2 derrotas ante Pachuca y Tigres. Segundo, porque evitaría que la directiva celeste que preside Guillermo Álvarez tomara medidas drásticas contra el entrenador Guillermo Vázquez.
A más de 1,5 millones de pesos ascienden los daños causados por varios autobuses en Guadalajara, incluido el transporte oficial del Club León, que fue agredido al finalizar el partido entre Chivas y el conjunto Esmeralda. Poco antes de las 10 de la mañana de este lunes comenzaron a llegar al estadio de La Fiera los camiones de diferentes empresas que en su regreso a León fueron agredidos con piedras, tabiques y palos que prácticamente los dejaron sin vidrios. Las noticias presentadas a usted a través de Siglo TV con el respaldo informativo del medio líder de la región. Le recuerdo que hay más información el día de mañana en la edición impresa del Siglo de Torreón. No se lo pierda, hasta mañana.